Vaya pajarillo, amigo, ¿eh? Vaya pajarillo. Qué buenas voces tiene. Y qué buena. ¿De cuál es? Ah, de arriba. Buah. Buen pájaro. ¡Oh! ¡Qué profundo! Alguna gente dice, Juan, con los pájaros que tienes, ¿cómo no vas a concurso? Eso es lo que yo pienso. Bueno, ya muy lejos y falta tiempo. Claro que son pájaros de concurso estos. Y no son pájaros para quedar mal, ¿no? Lo que pasa que, como yo digo, si a mí no me hace falta ir a concurso para que nadie me diga lo que tengo, ni para obtener planillas. Yo sé lo que hay ahí y lo que escucho en los pájaros. Y yo sé la calidad que tienen los pájaros. No pensaros que estos son los mejores pájaros que tengo, ¿eh? Que tengo mejores que estos. El de arriba de todo, a la izquierda, es el que se llevan mañana. Tiene un pájaro que da profundo, tiene variedad de notas, da profundo. El pájaro está muy bien, muy bien. Pasa que no me puedo quedar con todos los pájaros. Y poco a poco tienen que ir saliendo, tienen que ir saliendo, tienen que ir saliendo. Muchos que me quedaría yo para mí, por supuesto que me los quedaría, pero como tengo tanto para elegir y tantos similares, vamos a decirlo así, pues me puedo permitir el lujo de quitar a cualquier pájaro. Muchos de esos que ya os digo que me encantan, poco a poco van saliendo. Tienen que ir saliendo porque no se pueden quedar aquí todos. Aquí no hay. No hay sitio para tanto. El pájaro de abajo también. Qué voz tiene, me encanta.